¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevo lunes en el vídeos móvil hoy para hablar de música para vídeos. Los vídeos que subes a YouTube, los vídeos que compartes en redes sociales, los vídeos o las videolecciones de tu curso online, la música que pones en tus directos, todo el vídeo está directamente relacionado con la música. Bueno, no todo, pero casi todo. Y muchas veces se nos genera un dolor de cabeza con la música. ¿Por qué? Primero porque no sabemos cómo conseguirla. Eh, segundo porque no estamos muy convencidos, no estamos muy seguros de la legalidad, de cómo la estamos usando, de si podemos tener un problema. Imagínate que quieres monetizar un vídeo que te has trabajado a tope en YouTube, pero pones una música que incumple la normativa de YouTube y ya no puedes monetizarlo. O que vas a hacer un directo en Facebook, esto me pasó a mí, me pasó una vez, y nada más empezar le metí una música a la, a la cabecera y no duró ni dos segundos el vídeo en el aire. Facebook lo cortó de inmediato no sé si seguirán así de estrictos pero, pero me temo que sí vale así que mucho cuidado con la música que eliges por, eh, para tus vídeos y mejor que sea una música de la que tengas los derechos y ese es el tema de hoy de eso vamos a hablar a continuación porque la solución para estos quebraderos de cabeza la solución para estos problemas está o bien en los músicos, es decir, en contratar un músico para que te haga una banda sonora, lo que te digo que es una auténtica delicia. O bien, si no está a tu alcance, y a tu alcance puede ser no solo por cuestión económica, sino por la rapidez en la que tienes que hacer esos vídeos, entonces a lo mejor te interesa, bueno, estoy seguro que sí, te interesa recurrir a. Música de librería o a una biblioteca musical. ¿Cuál es la diferencia entre eh, pedirle la música a un músico que te la componga y la música de librería? Bueno, aparte de la propia experiencia en sí, la diferencia está en que la música de la librería tú no tienes la exclusiva. Es decir, puede haber otras personas que estén utilizando esa misma música. No obstante, yo, eso para mí no es algo que tenga que eh, frenarme. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que escoger bien. Es más importante saber que encuentras una música que aporta algo a tu historia, más que que esa música la esté utilizando alguna otra persona. ¿Vale? Tampoco se trata de ir a por la primera que te encuentras, que es la que usa todo el mundo. Bueno, pues hoy voy a ayudarte a moverte dentro de una biblioteca musical. Y para eso he cogido una de ejemplo. Voy a entrar en una biblioteca que se llama UpBeat. ¿Vale? Y eh, AppBit lo que te va a permitir es. Mmm, o sea, lo que nos va a permitir entrar en AppBit es conocer. La estructura, ¿vale? Y de esa forma ver cómo puedes llegar a conseguir esa música que buscas de la manera más rápida. Y además aprovechamos porque Upbeat está ahora con una licencia Lifetime. Yo siempre os aviso cuando suceden estas cosas. Tenéis el enlace en la descripción. Y por 59 dólares tienes acceso a miles, a miles de temas musicales para siempre, ¿vale? Piénsalo porque son, son, cosas, son esas cosas de las que luego nos arrepentimos si no las hacemos. Pero de todas formas, espérate unos minutos porque te la voy a enseñar. Vamos a entrar por a, eh, a fondo a ver cómo es UpBit. Eso será en la primera parte de la emisión. Después entraremos con Memoria Flash. Ya sabes que es como la hemeroteca de este canal en YouTube, el canal en YouTube de ellos contenidos, y vamos a buscar un vídeo dedicado precisamente a licencias, a qué son las licencias Creative Commons, que no tiene nada que ver con la música libre de derechos. Nos va a permitir mmm, establecer la diferencia entre uno y otro, ¿vale? No voy a poner aquí el vídeo entero, pero bueno, te voy a orientar para que sepas dónde puedes encontrarlo. Después, en la sección Lo más nuevo, vamos a conocer novedades en Filmic Pro. Han incluido una nueva opción tanto para los dispositivos de iPhone y iPad como para los de Android, una opción que estábamos esperando ya mucho tiempo. Entraremos en la, bueno, en la parte de recomendaciones, me lo dejo para cuando llegue el momento para recomendártelo pero te lo puedes imaginar. Y en las dudas, bueno, ya te digo, si tienes alguna duda, pónmela en los comentarios, que eh, trataré de incorporarle al, incorporarla en la parte final. Pero sí responderé a una duda que me ha planteado Eva respecto a lo que es el ducking o el autodacking, que es esa automatización de las subidas y bajadas de la música. Hoy estamos hablando de música. Y luego hablaré un poco de adaptadores para micros por algunas preguntas que... También me habéis hecho. Bueno, vamos a ver quién está por aquí. A ver, esperad que vaya para aquí. Bueno, Paco ha sido el primero en, en llegar, Paco desde Logroño. Zeus, no fallas, Zeus, en México. El día que no estés, voy a echarte de menos. Y, Gabri y lo mismo, Gabriela, desde Argentina, también está Tania. En Costa Rica, sí, que espero que te interese este material que vamos a compartir. Balear Track también está por aquí, que por el nombre me suena a pistas de sonido. No sé si me equivoco, ¿vale? Querberos, eh, que está en Colombia. María José. Y bueno, María José ya está preguntando. Espérate, porque vamos a hablar de eso ahora mismo. Y Juan José, mi amigo Juan José, que está en Perú y que tampoco se pierde una. Venga. ¿Eh? ¿Quién ha dicho librería gratuita? Yo no voy a hablar de librería gratuita, pero voy a tocar ese tema, ¿vale, Nelvis? Venga, pues vamos a arrancar ya. Vamos con ese bloque dedicado a música para tus vídeos. decía al principio en la introducción que no hay nada como el placer de trabajar con un músico y he tenido la suerte de hacerlo durante mucho tiempo cuando las librerías musicales eran en CDs y tenías que firmar papeles cada vez que utilizabas una música músicos como Pepe Bornay como Vicente Ruiz como Pepe Soler con el que hicimos series documentales de televisión hicimos vídeo institucional hicimos cortometrajes un montón de cosas vale pero si no tenemos al alcance el músico hay solución para todo y tenemos la solución para esa rapidez que necesitamos en redes sociales y en YouTube. Y ahí estamos hablando de la música de librería. Vale. Voy a tratar de, por, lo, por la pregunta que habéis hecho, que ha hecho Nelvis por aquí, ya que estaba hablando de música gratuita, voy a hablaros rápidamente de tres tipos de música que puedes encontrarte dentro de una biblioteca musical. Tienes por un lado, bueno. Lo más habitual son temas libres de derechos, eso que se llama royalty free, que no necesariamente quiere decir que sea música gratuita. Lo que quiere decir es que ese músico o ese autor generalmente no está adscrito a una sociedad de la que recauda los derechos de autor, tipo por ejemplo la SGAE en España. Eh, Eso sería los temas que tienen derechos de autor. Entonces, estos que son libres de derechos, ¿por qué tenemos que pagar por ellos? Pues bien, porque lo que estamos pagando es la licencia que nos permite hacer uso de esa música tantas veces como queramos. Y la licencia de sincronización para utilizarla dentro de nuestros vídeos. Eso es lo que comercializan las bibliotecas eh, musicales. De, de lo que tú pagas por esa canción, hay una parte que va al músico y hay una parte pues que va a la propia eh, biblioteca. Y eh, otro tema distinto es lo que estabais comentando, los temas libres de derecho, royalty free, gratuitos. También se pueden encontrar, pero buscalo así, royalty free o libres de derechos gratuitos. Encontrarás menos variedad, a lo mejor menos calidad, no necesariamente tiene que ser así, puedes encontrarte realmente con sorpresas. Y bibliotecas musicales, como digo, hay muchas. Solo tienes que ponerlo en el, en, el, en el buscador, en Google, y te saldrán, bueno, pues algunas muy famosas. SoundCloud, eh, Free Archive Music, esta tiene mucho mm, gratuito. Eh, Jamendo. Mm, en Bato hay muchísimas, vale. Hay muchas que no solo son bibliotecas de música, sino que son biblioteca de todo tipo de archivo y puedes escoger entre música, entre vídeos o entre fotografías. Y casi todas tienen opciones eh, también gratuitas, vale. Os voy a hablar de esto porque precisamente esta semana yo he recibido una reclamación. Voy a mostrártela aquí por si te pasa para que no te asustes, vale. Esta es la típica reclamación. Que puedes recibir de YouTube, ¿vale? Y dice aquí, un propietario de derechos de autor ha reclamado contenido que aparece en tu vídeo mediante con Content ID, es decir, la identificación de la música. Fíjate lo que dice, un propietario de derechos de autor. Dice el título de mi vídeo y dice quién ha hecho la reclamación. En principio, YouTube te dice: no hace falta que hagas nada, no estás incumpliendo ninguna norma, eh, lo único que no puedes monetizar el vídeo. Y entonces, pues, te pondrán eh, publicidad. Fíjate que este vídeo estaba en oculto, ¿vale? O sea que, en mi caso, pues, tampoco tenía más trascendencia. Pero tienes la posibilidad de impugnar. Te voy a poner otra vez la ficha. Si ves abajo, o sea, la captura, donde pone ver opciones, ahí te dice eh, cómo puedes actuar. Y como te digo, una de las opciones es la impugnación. ¿De dónde venía esta música? Pues esta música era de... Eh, la librería que incluye la aplicación, eh, bit, eh, uy, no me voy a acordar ya del nombre para deciros la aplicación. ¿Será posible? Mm, Videolip, Videoleap, no me salía el nombre. ¿eh? Videolip. Eh, entonces, bueno, pues cuando tú compras la aplicación tienes acceso a un montón de música. Bueno, me puse en contacto con Videolip, respondieron de inmediato y me dijeron que la biblioteca musical de Videolip está asociada a Storyblocks. Storyblocks es una de estas bibliotecas bestiales, tiene música buenísima y tiene también fotos, tiene también vídeos, es con la que trabaja también LumaFusion. ¿Y entonces qué sucede? Pues que eh, el autor de esta música, si también la tenía registrada en una entidad de derechos de autor, que a veces se produce esa duplicidad, por eso reclama los derechos. Vale, ¿cómo contesté yo? Pues realmente lo que tenía que haber puesto ahí era el enlace al tema, o eh, la licencia que, que yo tengo. Por ejemplo, si estás en Upbeat, como vamos a ver ahora, cada vez que utilices una canción te llegará la licencia, por si tuvieras algún problema. En este caso yo no tenía ni eso. Simplemente escribí y puse, he utilizado esta música, puse el enlace sacado de Storyblocks, porque Storyblocks tengo acceso a él a través de la aplicación eh, Videolip. Bueno, 10 minutos y ya recibí este correo en el que decía, tenemos buenas noticias, tras revisar tu impugnación, HAPC ha decidido retirar su reclamación de derechos de autor. Ya digo que esta vez, en este caso, era un vídeo que ni siquiera iba a estar monetizado porque estaba eh, en oculto. Entonces, si tenéis garantías de que lo que estáis haciendo mmm, cumple la normativa de YouTube, no dudéis en reclamar. Además, son reclamaciones que son vistas por personas, ¿vale? Por lo tanto, tienes un parrafito ahí para escribir después de marcar no sé cuántas crucecitas. Yo, si, eh, si es así, te animo a hacerlo. Ojo, no todas las eh, aplicaciones de vídeo, sus músicas, se pueden utilizar en YouTube. Eso hay que entrar y averiguarlo. Lo he contado más de una vez, por ejemplo, las de GoPro Quick si no ha habido un cambio hasta ahora, eran solo para utilizar dentro de la aplicación, o sea, en la propia red social de la aplicación. Si la utilizabas fuera, la utilizabas en YouTube, podrías tener una reclamación de este tipo. Puede que no te importe, pues no pasa nada, puedes seguir adelante si no vas a monetizar y punto, ¿vale? Bien, es posible que te estés preguntando porque a ver, voy a mirarlo aquí, acercarme un momentito a los comentarios, veo, por ejemplo que Alfonso dice, "¿Puede una empresa utilizar AppBit?" que es la que vamos a ver ahora, esta u otra música de librería, vamos a contestarlo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a ver... Bueno, saludo de Luis de Rebote, por supuesto. Luis, ¿qué tal? Marihuari, Rafael Santos... Venga, pues vamos a entrar, voy a explicaros ahora... Bueno, ¿cómo se escribe? Upbeat, que lo tenía por aquí para que no se os pase. Up, con dos p's, beat, beat, ¿vale? Entonces, lo que he hecho es, os he grabado un paseo por el software para que veáis las distintas aplicaciones que hay. Eh, os lo pongo y si eso, pues lo comentamos a continuación. Vamos a ver porque lo tengo por aquí. Estamos ya dentro de la librería musical, de la biblioteca musical UpBeat. Lo que me gusta, como puedes ver aquí, es esta apariencia tan limpia que tiene. ¿vale? Eh, fíjate que está organizado como si fuera prácticamente un canal de YouTube. Por secciones y dentro de cada sección tiene una lista de reproducción. Eh, si, por ejemplo, nos vamos a esta tercera, la segunda sería ambiente de fondo, la, la primera es beats, es impulsos, ritmo, la tercera es, te decía, estado de ánimo. Si entro, por ejemplo, a música, bueno, a, a lo que son las listas de reproducción dentro de la sección, veo que tengo aquí música inspiradora, que tengo aquí música energizante. Eh, calma, o sea, tranquila, feliz, dramática, etc. Ahora yo tendría que entrar a una de ellas, voy a entrar a esta de inspiradora, y entonces lo que me aparece es, eh, ahora sí, los temas que hay dentro de esta lista de reproducción. Como ves, cada tema mmm, te aparece un título y te aparece el autor. Puedes pinchar dentro de... El tema, vamos a, no, no en el play, vale sino vamos a pinchar aquí. Para que veas que lo que aparece es ahora la ficha del músico. Esto te viene muy bien si te está gustando una música determinada que estás escuchando para eh, enseguida tener localizadas otras músicas de este autor, ¿vale? Bien, voy a volver para atrás porque lo que quiero enseñarte también es que tienes la posibilidad de crearte listas de reproducción. Si has escuchado este tema y te gusta, te creas tu lista personal de reproducción. Le das un nombre y aquí, pues, mmm, si coges una tarde, espera que me quite ahí que estoy tapando, si coges una tarde y te dedicas a buscar músicas de las que más van al tipo de vídeo que haces habitualmente en redes sociales o en YouTube, pues te creas esta lista de reproducción personalizada. Y puedes acceder a esos temas de forma más rápido, más rápida cuando lo necesites. Además de eso, puedes marcarte tus favoritos, ¿eh? dándole al, al corazoncito. Vamos a entrar, por ejemplo, en. vamos a darle. Bueno, ah, perdón, las estrellitas. Las estrellitas quiere decir que es música que pertenecen ya al Premium. Las demás, tú puedes descargar las que quieras de forma gratuita y utilizarlas. Hasta 10 al mes. Ese es el máximo. 10 temas al mes. Ojo, descargar quiere decir que una vez que bajan a tu ordenador eh, ya cuentan como una. Si una misma canción te la descargas dos veces, te va a contar como dos. ¿Vale? No quiere decir que las hayas publicado, solo con descargarlas ya te cuenta. Por lo tanto, escúchalas bien aquí y tomas la decisión que tengas que tomar. ¿Cómo escuchamos la música? Bueno, pues simplemente le damos al play. Nos carga abajo, como puedes ver, la, eh, la forma de onda, lo que nos permite si queremos ir rápido para ver dónde están los impulsos o los momentos más fuertes. ¿Mm? Podemos hacer un recorrido rápido para escuchar la canción. Aquí tenemos también un volumen, que lo acabo de quitar. Bueno, tú ahora la estás escuchando a través de este micrófono, ¿de acuerdo? Estamos en música inspiradora. Desde aquí también puedes decidir si quieres buscar músicas con voz femenina, con voz masculina o instrumental o coro, o te pone aquí elementos vocales. Yo en general te recomiendo que busques la instrumental y también podrías hacer una selección por duración, ¿vale? lo bajas y te llegan y se te quedan seleccionadas las que tengan la duración que buscas. Vale, llega el momento de descargar. Puedes hacerlo desde aquí arriba o puedes hacerlo desde aquí abajo, si la estás escuchando. Fíjate que cuando le das a descargar, primero aquí te dice, ah, yo en este caso, como he estado probándolo, dice, "Ya has descargado 4 de 10 este mes." Y te da aquí un enlace bueno, varios enlaces y el código de la licencia. Esto es lo que debes cortar y pegar en tu canal de YouTube. Eh, si estás en otras redes sociales, bueno, mmm, en principio, si hay alguna reclamación, te pones en contacto con el servicio al cliente de Abit y te lo tienen que solucionar. Si tienes algún hueco donde puedas poner esta descripción, pues podrías ponerla. ¿Qué más cosas tenemos? Fíjate, si seleccionamos una canción Fíjate que esto es súper interesante porque lo que tienes aquí es música similar. Esto está también en otras eh, librerías musicales. Lo que te permite llegar más rápido a tu objetivo. Es que de verdad que si no te puedes, vamos, se te van las horas eh, escuchando la música, ¿vale? Hasta llegar con la que necesitas. Y bueno, básicamente esa es la forma de funcionamiento. Ves que es sencilla, sin complicaciones. Me gustaría entrar también aquí, donde pone centro de ayuda, porque hay que leer la letra pequeña de las bibliotecas musicales y fíjate que, que aquí hay una que dice, puedo usar Upbeat en como contenido comercial y lo que te dice es que puedes usarlo individualmente o dentro de tu empresa, siempre que tu empresa tenga menos de 10 empleados, pero lo que no puedes es pagar por la difusión de ese vídeo promocional que hayas hecho. Es decir, no valdría para un anuncio, ni siquiera un anuncio en redes sociales. Eso lo tienes que tener en cuenta. Para ellos, ellos ya tienen otra aplicación, otra, otro, otra librería que se llama Music Bind para cometidos más profesionales. También he leído en algún foro preguntar, ¿y si yo tengo 10 empleados ahora, utilizo una música y dentro de dos meses tengo 20 empleados? ¿Qué pasa? Pues te dicen ellos que no hay problema que eh, se ajustan a los empleados que tengas en el momento de utilizar la canción, ¿vale? Pues este es el recorrido por Upbeat, ya has visto que es sencillo, que puedes llegar de una manera más o menos rápida a las músicas, yo las he estado escuchando y son músicas que quedan bien para este tipo de vídeo que podemos utilizar en YouTube o en redes sociales. De todas formas, te puedes registrar gratuitamente y eh, probar, escuchar, y tienes acceso a esos 10 temas que descargas, cuidado. Pero yo te, lo que te diría es, si lo necesitas, vete ya al Premium y aprovecha esa licencia de por vida, que con un solo pago de 59 euros, 59 dólares realmente, tienes eh, acceso a toda la librería sin restricciones. Únicamente ese tema que te he dicho de la publicidad. Bueno, pues decirme que, decidme qué os parece AppBit. A mí lo que me ha gustado es que es muy limpio todo, ¿vale? Que enseguida accedes, o sea, si haces una búsqueda, no es complicada, no tienes demasiados filtros que a veces... Hay algunas bibliotecas que tienen demasiados filtros. Mi recomendación es: pues eso, que te coges una tarde y si tú más o menos sabes el tipo de vídeo que vas a hacer, por ejemplo, para tu canal de YouTube o que vas a utilizar en las lecciones de tu curso online, pues te haces una investigación una tarde, te marcas favoritos, te creas una lista de reproducción y ya tienes ahí esos temas para tirar de ellos. Mm. Otras recomendaciones, acuérdate, si te gusta la música de un autor determinado, escucha otras de ese autor porque puede haber similitudes. O acude a esa opción de músicas similares, que no hace falta que sea del mismo autor, pero tienen coincidencias en el ritmo, en el estilo, en los instrumentos, en cosas de este tipo. Y como digo, márcate favoritos, créate una lista de reproducción y lo primero de todo, pues ese filtrado que puedes hacer pues por estado de ánimo o por instrumentos, por duración, también importante. Si quieres hacer jingles, es decir, transiciones eh, cortas entre una sección y otra de, de, de las lecciones de tu curso o de tu vídeo en YouTube, busca eh, temas que tengan una duración no superior a 20 segundos, por ejemplo, ¿vale? Bueno, la pregunta del millón que la estaba haciendo Alfonso, que decía: ¿Puede una empresa utilizar AppBit? Creo que ya la he respondido en la presentación. Fijaos que nada es tan fácil como parece. Aquí la letra pequeña lo que te dice es que si tienes menos de 10 empleados puedes utilizarla, pero te pone una restricción si vas a utilizarla en un vídeo comercial. Por el que vas a cobrar, ¿vale? Por el que vas a cobrar al compartirlo. Mira, eh, o sea, si es un vídeo que haces para un cliente, yo entiendo que no hay problemas. Pero otra cosa es la difusión. Estaban hablando de anuncios, claramente, de anuncios en redes sociales. Mira, hay otra biblioteca, por ejemplo, eh, ahora que también se puede adquirir por una sola, por un solo pago, se llama. A ver, me la apunto aquí, se me olvida, Filmstro, Filmstro. No sé si me lo había dejado por aquí, no, el nombre no. Vale, eh, a mí la interfaz me ha parecido más complicada para buscar, por eso nos la he mostrado. Luego tiene una herramienta chula para subir los niveles de la música, para hacerla más emocionante, para tal. Está más pensada para creadores, para gente, por ejemplo, que hace cortometrajes. Pero si tú te vas allí, a la letra pequeña, en la licencia, eh, en la que es de por vida equivalente a la de, de AppBeat, te dice que puedes utilizarla para creadores de YouTube, para tal. Y si quieres hacer, por ejemplo, te menciona incluso vídeos de boda, vídeos corporativos o anuncios, tienes que pagar otra licencia, que no es muy cara, ¿eh? porque son 100 euros y ya tendrías acceso de por vida a eso. En este caso, Upbeat eh, lo que te propone si tienes esa necesidad de ese uso es pasar a otra eh, biblioteca de ellos, que es la que se llamaba Music Vine, ¿vale? Venga, a ver qué me estáis diciendo por aquí. Bueno, Alfonso dice, parece una buena solución en nuestro caso la música es para acompañar presentaciones o vídeos de empresa que damos a los clientes. Yo creo que ahí no tienes ningún problema para utilizarlas. Eh, el vídeo este del que os hablaba yo, que me, 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 me llegó la reclamación de YouTube, era realmente también para una exhibición que iba a hacer una empresa, lo que pasa que lo subí mmm, en oculto para que lo vieran, pero fijaos cómo, cómo lo detectó, pero que lo iba a ver un público cautivo, digamos, ¿vale? No lo íbamos a emitir ni por televisión, y en ese caso, ni por redes sociales. Manolo, ¿esto queda grabado? Sí, todos los, todos los directos quedan, quedan grabados y están a tu disposición en el canal de YouTube. ¿Y efectos? Yo no he llegado a entrar a verlos, pero fíjate que, Ahora mismo no me acuerdo si lo he llegado a comentar, en esto, o sea, esto que habéis visto lo he grabado un poco antes, pero no me acuerdo si lo he llegado a comentar, pero tienen una sección, una, perdón, una sección, sí, con varias listas de reproducción para poner música a los efectos, por ejemplo, cuando te pone corte rápido, música de dron, eh, música a cámara lenta, te lo filtra así, time lapse, ¿vale? Ya digo que esa no he llegado a no he llegado a entrar para verlo, no llega a ser efectos, lo que tú dices, pero ahora que comentas, creo que lo que pone es efectos próximamente. ¿Vale? O sea, o estará en beta o algo así, pero lo más normal es que si no lo tienen, pues lo incluyan próximamente. Bueno, pues. Bueno, un saludo a Néstor también, que está por aquí en Chile. A ver. Ah, y Juan José decía: si uso la música para una publicidad, eso no lo puede hacer, en teoría. No podrías eh, utilizarlo. Para... Ay, no había visto que tenía más preguntas aquí. Para actuaciones de magia. Yo creo que para actuaciones mmm, no tienes ningún problema, ¿vale? A ver qué más me decís. Perfecto. Vale, pues vamos a avanzar. Y vamos con la sección siguiente, que es la sección en la que hurgamos en el baúl de los recuerdos de los mogollón de vídeos que tenemos ya en el canal en el que hablábamos de un tema similar a este pero no igual, el de las licencias Creative Commons. Venga, vamos con las... Vale, ¿en qué se diferencia un, un, una música con un vídeo o una música libre de derechos de una música que tiene una licencia Creative Commons? Bueno, pues esa licencia Creative Commons eh, ya supone una restricción. La más habitual, que es la que os voy a presentar ahora en el vídeo, es la licencia Creative Commons atribución. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues mencionar al autor de la música en los créditos, únicamente eso, pero puedes monetizar tus vídeos, puedes eh, hacer negocio, puedes hacer publicidad, puedes hacer ahí lo que quieras. ¿De acuerdo? Si tú te vas al canal de YouTube, a YouTube Studio, que lo he puesto ahí en los comentarios a una pregunta que había hecho la compañera, si tú te vas al canal de a, a YouTube Studio, que es la herramienta que te da YouTube cuando tienes un canal, ves que hay dos tipos de música. La que sería libre de derechos, gratuita, que aparece identificada con el signo de play de, de YouTube. Y luego hay otra que es la que requiere la licencia Creative Commons. Y el propio YouTube te hace lo mismo que UpBeat. Te dice, copia y pega este texto en la descripción de tu vídeo. Y ya no tienes más problemas. Esa es la licencia Creative Commons atribución. Pero luego hay otras licencias. Por ejemplo, hay otras licencias que especifican que tienen que ser no comercial o que especifican que tú tienes que hacer el mismo uso. Por lo tanto, si coges una música que tiene una licencia Creative Commons compartir igual, tu vídeo tiene que tener mmm, las mismas características de Creative Commons que la música. Es decir, también tienes que dejarlo, a lo mejor, abierto para compartir. ¿eh? Depende de las combinaciones que haya. Ve, eh, ve del vídeo este que os voy a poner ahora. Y bueno, ahí he explicado yo con la mayor claridad que he podido el tema de las licencias Creative Commons. A ver, que había por aquí una pregunta. La música. Hola María José, la música sería para podcasts y vídeos de tutoriales. Ningún problema. Ellos mismos eh, te dicen que es una música adecuada para podcast y los vídeos de tutoriales no son un anuncio. Y los vas a subir a YouTube o a otra plataforma. No hay ningún problema. Venga, vamos a pasar ya entonces con el vídeo ese que os comentaba. Básicamente, las licencias Creative Commons. Son una serie de permisos legales que el autor pone en manos de otros creadores respetando los dictámenes de la propiedad intelectual. Existen diferentes tipos de licencias Creative Commons que te facilitan usar música en vídeos si te adaptas a unos mínimos requerimientos. Vamos a hablar de las que permiten la creación de obras derivadas. El concepto obra derivada hace referencia a la creación de una obra nueva, a partir de otra ya existente. En otras palabras, crear un vídeo a partir de una obra preexistente, en este caso, en el caso de lo que hablamos, la música. La licencia reconocimiento, también llamada atribución, es la menos restrictiva de todas. Permite a los creadores de vídeo utilizar cualquier música con esta licencia comprometiéndose únicamente a citar a su autor o al propietario de los derechos. Incluso puede tratarse de vídeos comerciales con los que quieras ganar dinero. Esta sería la mejor opción en caso de que tengas monetizado tu canal en YouTube. La pregunta siguiente es: ¿Cómo se cita al autor de una música en un vídeo de YouTube? ¡Hey! Que casi me paso un minuto otra vez con el micrófono apagado, pero esta vez he reaccionado a tiempo. Es que yo estoy escuchando lo que estoy diciendo yo mismo y estaba mirando vuestros comentarios al mismo tiempo. Bueno, qué tensión. 34 minutos, 35 minutos y apenas me he dejado dos segundos apagado el micrófono. ¿eh? Como veis, voy mejorando. Eso es lo que hace la práctica. Aprended también vosotros de esto. Bueno, vamos con la sección siguiente, que es en la que te presento novedades. Y hoy voy a hablar de novedades de la aplicación estrella de grabación, tanto para iOS como para Android. Te estoy hablando de Filmic Pro. La novedad que trae Filmic Pro en su versión, la 6.14.0, es eso que os pongo ahí del acceso rápido a las lentes. Iba a enseñároslo yo en mi propio teléfono, pero claro, luego me he acordado que lo tengo ahí y el otro que tenía eh, no lo tenía actualizado, así que no me ha dado tiempo. Me he bajado rápidamente eh, el, el, el vídeo de Filmic donde lo presenta, así que os lo voy a poner aquí. Bueno, fijaos en la parte de abajo, al lado de eso donde aparece el circulito. Ahora desde ahí accedes a las distintas lentes: al super gran angular, al gran angular, al tele y al eh, a, la, a la cámara de selfies, ¿vale? Además, si lo que haces es acceder, ahora creo que se va a ver acceder desde la rueda dentada, eso es, como hace días antes, ha cambiado un poquito la interfaz y ahora lo que tienes es información de eh, exactamente cada lente, qué equivalencia tiene o qué apertura y qué luminosidad también. ¿Veis? Ahí lo, ahí lo tenéis. Yo creo que está chulo, que merece la pena y que estábamos deseando ya poder acceder rápidamente a ese cambio de lentes. Luego hay otras novedades que no voy a entrar en ellas porque un poco para el uso que hacemos los que seguimos esta emisión. Pues digamos que se nos puede quedar grande, pero es lo, el gestor de contenidos. La, no sé si conocéis Filmic Pro, la claqueta que tiene que te permite identificar todos los planos. Bueno, pues pensando en la gente que hace cine, ha incluido también una serie de actualizaciones que le hace compatibles con sistemas más profesionales. Yo ahí no he entrado, he entrado solamente a ver lo de las lentes porque me ha dado mucha alegría y realmente, ya digo, la actualización ha sido unos minutos antes de que empezar a la emisión. Bueno, veo que Juan José se ríe, sé por qué se ríe, vale, sé, sé por qué os reís todos, pero yo he conseguido superar, vale, mi gran problema. Mira, Zeus estaba esperándolo. <laughs> bueno, eh, oye, a lo mejor al final hasta aprendo y todo. Venga, chicos, vamos con el bloque siguiente, el no te lo pierdas, que creo que ya te puedes imaginar lo que es, y si no te lo recuerdo. Sí. Pues lo que no quiero que te pierdas, ya te has perdido una parte, pero puedes recuperarlo. Que es, a ver, que te ponga en el cartelito, pues el cuarto Congreso Virtual de Cursos Online. Porque ha empezado hoy. Eh, yo creo que mi sesión ha tenido que ser justo hace unos minutos. Estás a tiempo. En, el, en la descripción del vídeo tienes el, el, el enlace, ¿vale? Eh, para acceder y aprender de un montón de expertos en la creación de infoproductos para hacer una auténtica inmersión durante una semana en todo lo que es el mundo de la creación de cursos online, ¿vale? No te preocupes porque las sesiones que ya ha habido han empezado hoy en España esta mañana, no sé si ha sido a las 9 o a las 10, están gratis disponibles durante 24 horas, ¿vale? Y así sucesivamente. Y yo lo que te recomiendo si te interesa es guardártelas, te puedes comprar un pas completo y las tienes ahí para siempre. Porque son cosas que no caducan, es decir, que el año que viene las vas a ver, salvo alguna cosa muy concreta, las vas a ver y vas a seguir aprendiendo, ¿vale? Por lo tanto, yo te lo recomiendo mmm, ese, que te apuntes y dediques unas horas esta semana. Si no tienes mucho tiempo, pues hazte una selección, si son 40 charlas, hazte una selección de cuáles son las que más te puede, las que más te puede interesar y adelante con ellas. ¿eh? El cuarto congreso virtual de cursos online. Vamos ya a la sección de preguntas. Veo que Eva está por ahí, pues voy a contarle a Eva. Bueno, mmm, Eva me preguntaba ayer, decía. Mmm, Luma Fusion tiene autodacking. Vale, espérate que no me acuerdo si he puesto por aquí el, la palabra, la tengo preparada. Ahí no. Vale, bueno, eh, el autodacking o ducking es una función que tienen muchas aplicaciones que lo que hace es que automatiza la subida y la bajada de la música. Vale. Eh, Tú marcas el punto más alto y el punto más bajo, por ejemplo, si hay alguien hablando, pues marcas el punto más bajo y si eh, hay imágenes de recurso en la que no se tiene que escuchar a nadie y sube la música o entra una cabecera, marcas ahí el punto más alto y lo que hace es que regula la curva automáticamente. En LumaFusion se puede hacer, eh, le han llamado solapamiento, tienes que entrar donde está la interrogación, ¿vale? tocas prolongadamente, te aparecen ahí los ajustes y en solapamiento tienes que Ajustar una serie de tiempos, ¿vale? A mí realmente en LumaFusion no me compensa. Yo prefiero hacerlo ahí manual. Pero hay otras aplicaciones que lo llaman de otra manera. Por ejemplo, VN editor de vídeo, eh, lo que hace es que distingue entre la música del plano y luego la del background. La del background sería la de la música. Entonces, lo que haces es que cuando tú vas a regular el nivel del, por ejemplo, si estoy yo hablando, regulo mi nivel. Y al mismo tiempo, regulo el punto más bajo del background. Cuando yo termino de hablar y entran los créditos o lo que sea, regulo el punto más alto del background. Y lo que es la curva, pues lo hace la aplicación. Kinemaster también lo tiene. Kinemaster lo llama Ducking. Y Adobe Rush también lo tiene. Luego, ya no hay excusas para que nuestra ba la banda sonora de nuestros vídeos tenga cierta modulación. ¿De acuerdo? Epa, supongo que está claro. Si queda alguna duda. Ahora veo lo que ha preguntado Alfonso. Voy con otras dos cosas que no tengo los nombres de quien me ha hecho la pregunta. No me ha dado tiempo a apuntarlos. Pero hay uno que creo que comenté hace unos días. Madre mía, dónde me deja el cable. Vale, y es este. Y sé que es una, es una duda recurrente. Si yo tengo un micrófono TRRS. Es decir, un micrófono para móviles que tiene tres rayitas. ¿Cómo lo conecto a mi dispositivo que tiene una entrada USB-C? Vale, necesitas un adaptador como este. Yo os he puesto aquí, mirad, he puesto el que me funciona a mí. Ojo, el que me funciona a mí en el iPad. Porque lo que tienes que hacer es mirarte las indicaciones del fabricante en dos sentidos. En un sentido en el de la compatibilidad, que te dirá con qué móviles es compatible, y en otro sentido, en el de que funcione también para el micro, porque la mayoría funcionan solamente en una dirección, es decir, para escuchar música, ¿vale? Entonces, esta persona que me escribió tenía ese problema y estoy casi seguro que no le funciona el micro por eso, ¿de acuerdo? Otra la otra duda era eh, sobre alguien que tiene un micrófono TRS, es decir, dos rayitas de los que había antes para las videocámaras domésticas, por ejemplo, cómo lo conecta a su mmm, móvil, ¿vale? Si su móvil tiene entrada TRRS, es decir, de tres rayitas, necesita un adaptador, a ver dónde lo tengo apuntado, aquí, que sería el Rode SC6, ahí puedes conectar dos micrófonos TRS, ¿vale? O la otra opción, que es el Rode SC6L, ¿vale? Que es. Oh, ahora me estoy. Estoy dudando ahora si es el Rode SC6 o el Rode SC4. Porque él me ha dicho, me ha hablado de. Esperad que un segundito, os lo voy a decir. A ver, Rode SC en directo, lo no tengo que ver, claro, no me queda otra. Porque al final me lío con los. Con los números. Vale. Pues no. Perdonad. Lo quito. Vale. Me ha confundido porque él me ha dicho que le habían comentado que el Rode SCL le valía. Y el Rode SCL no le vale. El Rode SCL es para conectar dos micrófonos TRRS por Lightning. Si es que tiene un Android. Lo que necesitas es el Rode SC4. Ese sí. Ahí le conectas un cable. O sea, un micrófono con un conector de dos rayitas, TRRS, y por el otro lado tiene la punta mini jack de tres rayitas, que ya es TRRS. Mira que si no llego a darme cuenta con los modelos de rodes, es que tienen todos los nombres tan parecidos, que luego no, no hay forma. Bueno, vamos a ver, espero que haya quedado aclarado esto. Vamos a ver que tenemos aquí otra duda de Alfonso que dice, si los vídeos son para la empresa, ¿debería la empresa ser la titular de la licencia? Bueno, no cabe ahí el rótulo, ¿o es a nivel personal? La verdad que no lo sé, pero eh, yo creo que, mmm, vamos a ver, si es la empresa, debe haber una forma de ponerlo al nombre de la empresa, claro, al nombre de que adquieras eh, el, el registro, digamos, porque... Ellos lo que te dicen es eso de la limitación de las 10 personas. Y fijaos que ya digo que en un foro alguien preguntó ¿Y si dentro de un año somos 20, eh, nos valen las licencias? Y le dijeron sí. Pero no se van a poner a parar, creo yo, a comprobar eso, ¿vale? Entonces, mmm, si, si es que, por ejemplo, no eres autónomo, sino que estás en una empresa, pues haz la adquisición de la librería con tu empresa y creo que así pues, te evitas problemas. Pero yo creo que una vez que has comprado la licencia, ya no vas a tener ningún tipo de problemas. ¿Vale? Bien, pues 47 minutos llevamos. Hoy ha sido el gran día en que apenas he parado dos segundos el micrófono. Creo que ha sido variadito, espero que haya sido entretenido, espero que os haya ayudado todo el tema este de la música, que sé que a veces es un lío. Si tenéis curiosidad, mirad el vídeo este sobre eh, las licencias Creative Commons. Y bueno, siempre os digo, y yo, si me ponéis sugerencias de temas a tratar en próximos directos... Me estáis ayudando, porque no creáis que no hay que exprimirse el cerebro para estar todos los lunes aquí. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias a Eva, Alfonso, a Gabriela, a Max, que veo que también está por aquí, a Nelvis, a Zeus, a Querberos a Juan José, a María José, a Néstor, bueno, a Manolo, todos los que estáis por aquí, a Marius, a Alfonso. Y nos vemos de nuevo la próxima semana, el próximo lunes, a la misma hora, aquí en el canal de YouTube de Jos Contenidos. Bueno, se me olvida siempre decirlo, emito simultáneamente por la página de Facebook del taller audiovisual, por la página de Facebook de Jos Contenidos, por el grupo de Siguiendo la Fórmula, por el grupo de Facebook de vídeo con móviles en cuarentena. Eh, lo que pasa es que ahí no me da, no me da tiempo a atender todos los comentarios. Por eso los centralizo aquí en YouTube. Nos vemos la semana que viene. Que tengáis una buena semana.